pastora Yadira Castañón, fundadora de Life Seeds International, trabaja para ayudar a familias de bajos ingresos y transformar comunidades en Harrisburg, Pensilvania. Demos una cálida bienvenida a Yadira Castañón. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre. Exaltado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es digno de recibir la gloria, el poder y la alabanza. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu gracia sobre cada una de nosotros. Gracias por lo que tú ya estás haciendo en este lugar. Prepara, oh Dios, nuestros corazones para que recibir la palabra que tú has preparado para nosotras, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás empoderando para caminar como mujeres que buscan al invisible, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas, caminando en el Espíritu que nos lleva a toda verdad en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es un honor, un gusto y un privilegio estar acá con ustedes esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Esta mañana vamos a hablar del poder de Dios, el poder de Dios para vencer al enemigo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos aquí porque Dios ya venció al enemigo? Amén. Dice el Señor, regocíjate porque ya he vencido al mundo. Y nosotros nos paramos cada momento, cada segundo en esa verdad. Nosotros no batallamos por nuestras fuerzas, sino que batallamos en el poder de Dios que ya fue comprado para cada una de nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amén. Qué bendición estar con ustedes esta mañana y saber que Dios está preparándonos a nosotros como mujeres para caminar en su poder. Cuán necesitado está el mundo de que nosotros nos paremos como lo que somos, como hijas del Dios Todopoderoso, y caminemos en cada una de sus verdades, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén. Y cuando hablamos del poder de Dios, como decía Pastora Ceci, es la potencia de Dios en nosotros. El poder de Dios, la palabra en griego, viene de la palabra que, donde viene la palabra dinamita. Tenemos en nosotros, y la palabra, cuando la encontramos en la Biblia, poder, es la palabra en griego dynamos. Dynamos, que significa que tenemos el poder que descansa en los ejércitos, en las fuerzas, en aquello que se necesita para la batalla. Así que nosotras ya estamos equipadas en nosotros para cualquier ataque del enemigo sobre nuestras vidas. Amén. Así que el día de hoy, cuando seguimos explorando el poder de Dios y cómo caminar en el poder de Dios para el enemigo, yo sentí que el Señor me hablaba que tenemos que, para poder caminar en ese poder, tenemos que, hay dos principios que cada uno de nosotros los conocemos, pero creo que el Señor quiere hacer énfasis esta mañana. Y el primero es entendimiento. Nosotros tenemos que caminar en conciencia, conscientes de que tenemos un adversario, número uno. ¿Y qué significa estar conscientes? Conocer que algo o alguien existe. Así que nosotros necesitamos estar conscientes de que el enemigo existe y que él está tratando de hacer, tiene artimañas que está él tratando de obrar en contra de nosotros. Porque una de las cosas que sucede con el enemigo es que él quiere hacernos creer o quiere engañarnos y hacer que nosotros no, uno, que él no existe, y número dos, que no le interesamos, pero eso no es cierto. Como hijas de Dios tenemos que conocer o estar conscientes que el enemigo existe, que tenemos un adversario, como lo dice Pedro. Estad alertas, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que él no pierde tiempo, pero nosotros estamos alertas, vigilantes. Amén. Así que cuando una persona, usted sabe cuando ahorita están, mañana se terminan las Olimpiadas, ¿sí?
Cuando una persona está en una competencia o está en las Olimpiadas, ellos necesitan saber quiénes son sus contrincantes. ¿Sí? Usted no va a una pelea sin saber con quién se va a ir a pelear, ¿o no? ¿Verdad? Si no, nos pasa que nos vamos y nos ponen uno más fuerte y ahí quedamos. Yo no soy tanto para los deportes, la verdad que no soy nada buena para los deportes, pero mis hijos practican deportes y mi esposo practica deportes. Y una de las cosas que yo he aprendido con mis hijos y con mi esposo es que, por ejemplo, mi hijo jugaba béisbol cuando era pequeño y yo sabía que lo que hacían los entrenadores es que iban a un juego y después ganaban o perdían el juego. El entrenador les ponía a ellos nuevamente el juego y observaban el juego de tal manera que ellos sabían, si nuevamente iban a competir con ese mismo equipo, ellos sabían las tácticas de la oposición. Entonces sabían que fulanito, si a él le tiraban, si él iba a batear, iba a tirar la pelota y la iba a llevar hacia un extremo. Entonces ya sabían que cuando el jugador número 7, que el 70% de las veces cuando le pegaba la pelota iba a estar del lado izquierdo, entonces cubrían de ese lado. Entonces, si en el mundo hacemos esas cosas, ¿por qué nosotros no nos preparamos también para conocer a nuestra oposición, que es el enemigo? Y eso no significa que usted va a pasar o va a hacer devoción de su tiempo, a gastar demasiado de su tiempo o invertir de su tiempo tratando qué está haciendo el enemigo. No. Si usted tiene que saber que ahí está. Y el enemigo, usted tiene que saber que él no es creativo, porque va a venir una y otra vez tratando de hacer la misma cosa. Amén. Dice, así que cuando estamos entonces en medio de la batalla, en medio de cuando estamos viviendo nuestra vida, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo. Segunda de Corintios 2, 10 y 11 dice lo siguiente: a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Por eso es que tenemos que estar conscientes, conocer las artimañas del enemigo. No tenemos que ser ignorantes. El pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ustedes saben esas cosas. Así que el estar conscientes nos ayuda a nosotros a estar vigilantes y preparados para nosotros vencer al enemigo. ¿Por qué? No solamente tenemos el poder de Cristo Jesús en nosotros, pero podemos en Él vencer al enemigo. Así que yo les voy a invitar esta mañana que revisemos una historia que creo yo que nos ilustra muy bien este principio. Y vaya conmigo a Nehemías capítulo 4. Y si usted, me imagino usted ya leyó el libro de Nehemías. Nehemías, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y pues habían estado cautivos en Babilonia por más de 70 años y los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Y en un momento Nehemías escucha, le llegan a él las noticias de que no han podido reparar las paredes, y él va delante del rey y les da favor, el Señor le da favor y le da gracia y él, le permiten que él vaya a reconstruir los muros de Jerusalén, y están en medio de la construcción. Y en el capítulo 3, si leemos la historia, ellos están reparando las puertas, y termina el capítulo 3 reparando las puertas cuando entramos al capítulo 4. Y a mí me llama la atención porque el título que ponen la mayoría de las Biblias es la oposición para la reconstrucción. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida estamos construyendo nuestros matrimonios? Estamos avanzando el reino de Cristo, estamos avanzando el reino de Dios. Siempre vamos a encontrar oposición. Siempre.
Porque cuando estamos haciendo la obra del Señor, al enemigo no le gusta. Y entonces nos encontramos en el capítulo 4, versículo 1, que Sanbalat se enteró de que estaban construyendo la muralla y se enojó muchísimo, dice la palabra del Señor. Se enojó tanto que empezó a hacer oposición, empezó a oponerse a la construcción. Y a mí me llama la atención que él no llegó con un ejército a oponérseles, sino que empezó a la batalla, empezó a burlarse de los hijos de Israel. Y porque la batalla del enemigo primero inicia con las palabras. Y una cosa que es bien interesante, que Sanbalat, el significado del nombre Sanbalat es el enemigo escondido, porque el enemigo nunca va a venir y te va a decir, aquí estoy, te va a tocar a la puerta, ya vine, ok, ponte firme porque aquí estoy. No, él viene escondido. Trata de meterse en el lugar que menos nosotros lo esperamos. Así que él viene y empieza a oponerse. Y mire, le dice en el versículo 2, encontramos que entonces empieza. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que estas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? Es bien interesante, porque la batalla siempre va a empezar en nuestra mente. Y el enemigo siempre va a tratar de traer pensamientos, va a tratar de traer palabras que niegan la verdad de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y si nosotros examinamos las preguntas que Sanbalat le estaba, el reto que Sanbalat le estaba haciendo al pueblo de Israel, nos damos cuenta que en la primera él los dice: ¿qué están haciendo estos judíos miserables? La primera pregunta está atacando a ellos su identidad, porque el enemigo va a tratar de decirte: no, tú eres un hijo de Dios, ¿quién te crees tú que eres? Si no vales nada, mira, tú en tu casa, mira cómo tratas a tu marido, mira cómo haces esto. Tú siempre te va a querer decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para hacerte hijo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a todo aquel que creyó y que le recibió, le fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Y como al enemigo le cae mal eso, él siempre va a venir, lo primero que va a hacer es va a tratar de cuestionar tu identidad. En la segunda serie de preguntas, él le dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que van a terminar la asignación que se les dio en un par de días? De la noche a la mañana. Porque la segunda cosa que el enemigo va a tratar de venir a cuestionar es tu propósito, tu habilidad para hacer aquello que Dios te ha llamado. Pero la palabra de Dios dice que desde el principio Él nos predestinó para buenas obras, para que nosotros andemos en cada una de ellas. Aleluya. Y la tercera cuestión de preguntas, se les dice: ¿creen que ustedes van a construir, que van a terminar? ¿Creen que van a hacer de estas piedras quemadas, escombros, van a hacer algo nuevo? Y lo tercero que el enemigo siempre te va a cuestionar es tu destino y tu futuro. ¿Crees que vas a hacer algo nuevo de estas piedras? Pero la palabra de Dios dice que somos como piedras, como sacrificios vivos delante de Dios. Porque Dios reconstruyó estas piedras que eran escombros, que no tenían valor. Pero el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Así que el enemigo siempre va a tratar de venir a cuestionar tu identidad, tu habilidad y propósito, y tu destino y tu futuro. Ya sabemos ahora, ¿ok? Ya nos va a tomar de sorpresa. Así que la palabra del Señor, si seguimos leyendo la escritura, dice que ellos vinieron y oraron. Porque ellos, no solamente, el enemigo no vino solo, vino con Tobías, y Tobías le dice: ay, ¿qué creen? Que las zorras van a venir. Ay, si una zorra se sube en esa pared, también la va a destruir. No, no, lo que están haciendo no tiene propósito, no funciona, no les va a servir, se va a caer. Pero
Ellos eran muy hábiles, ellos eran como las mujeres que vienen a la conferencia del poder en Dios, que ellos dijeron, no, vamos a orar. Y oraron y siguieron construyendo, no les importó y cada uno agarró su parte y seguían construyendo. Y dice la palabra del Señor que seguían construyendo y a medida que la pared llegó o que la muralla llegó a la mitad, entonces Sanbalat escuchó nuevamente que las primeras cosas que él había dicho no le habían funcionado. Entonces se armó con más amenazas y les dice, no, ahora vamos a llegar. Y ahora no solamente nos vamos a burlar de ellos, ahora vamos a ir a pelear contra ellos y los vamos a matar. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Ay, no. Pues no puedo hacer nada con ellos. No, él va a buscar otra táctica para venir en contra tuya. Así que en el versículo 13 dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, sus arcos, sus lanzas, detrás de murallas de los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos y por sus hijos y por sus hijas y por sus esposos y por sus esposas. ¡Aleluya! Pero cuando Sanbalat y Tobías vinieron con nuevas amenazas, dice la palabra del Señor, que los trabajadores, sus fuerzas desfallecieron. Y esto lo encontramos en el versículo 10. Dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, porque son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Mire, eso es bien interesante. Porque el enemigo va a venir en contra tuya y lo que va a tratar de quitarte es tu fuerza. Al principio ellos estaban y escucharon las burlas de ellos y no les afectó. Pero en un momento, si tú sigues en tu mente, a veces no le sucede a usted que usted, el enemigo viene y viene y usted y sale adelante, pero usted sigue pensando y pensando, es que me dijeron esto, es que me dijeron lo otro, y lo sigue ahí, tal vez no lo tiene acá enfrente, pero le sigue dando vueltas y vueltas. Y si usted no lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, lo que va a suceder es que el enemigo va a venir y va a tratar de quitar sus fuerzas. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. En un momento dice que las fuerzas de los que obraban desfallecieron, pero la palabra dice, no llores, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Porque cuando tu fuerza te desfallece, empiezas a ver la mentira del enemigo y empiezas a creer que es verdad. Si usted se recuerda, leímos anteriormente que ellos dijeron, de estos escombros creen ustedes que van a sacar algo, y a ellos no les importó. Dice que oraron y siguieron construyendo y ya iban a la mitad, y cuando iban a la mitad entonces sus fuerzas se desfallecieron porque siguieron escuchando la voz del enemigo. Y entonces ellos dicen, sus fuerzas, los labradores, sus fuerzas desfallecieron porque había muchos escombros. Aquí, ¿en qué momento ellos se dieron cuenta que habían escombros cuando no se dieron cuenta al principio? Me está siguiendo la historia. En este momento ellos no estaban viendo la promesa de Dios, sino que estaban viendo las circunstancias. Dijeron, sí, hay escombros. Y los escombros en nuestras vidas nos hablan de la desesperanza, nos hablan del desánimo, nos hablan de la desilusión, nos hablan del momento en que nosotros decimos, ya no podemos aquí. De veras, es cierto, yo no tengo la habilidad para hacer esto. ¿A qué horas me metí? Pero la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, yo puedo, tú puedes todo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 6:10 también nos recuerda, finalmente, esfuérzate en el Señor, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su
poder. No es, el Señor no quiere que nosotros seamos fuertes en nuestras propias fuerzas, sino que en el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nosotros nos fortalecemos en el poder de Dios para poder hacer cada una de las cosas que Él nos ha enviado a hacer. Amén. Así que en el nombre de Jesús, yo le pido, si usted estas muchas mentiras que el enemigo le ha hablado a su vida, y está usted, tiene una batalla en su mente, y usted suba sus manos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos en contra de toda desesperanza, de todo desánimo y desaliento, en el nombre de Jesús. Y en el poder del Espíritu Santo rompemos el poder del enemigo, Señor. Venimos en contra de toda altivez que se ha levantado, en contra del conocimiento de Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas, y declaramos esta mañana que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo recto, todo lo amable, en eso pensad, toda cosa que tiene buen nombre, eso es lo que pensamos, porque esos son los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Nos hacemos de la vida eterna en el nombre de Jesús, y callamos las voces del enemigo sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Porque cuando identificamos los espacios que están expuestos, es tiempo de establecer vigilancia. Y no solamente es tiempo de establecer vigilancia, sino que es tiempo de sacar nuestras armas de guerra. Porque nuestras armas de guerra, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no son naturales ni carnales, son poderosas en Dios. Así que en este momento exponemos en el nombre de Jesús todas aquellas áreas que están expuestas, y sacamos, levantamos vigilancia, y en el nombre de Jesús nos armamos de las armas espirituales que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Así que la gente, puse la gente por familias, por sus espíritus, con sus espadas, sus arcos, sus lanzas, detrás de la muralla y de los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no le tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas, por sus hijos y por sus esposas y sus hogares en el nombre de Jesús. Y una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Aleluya, aleluya. Porque el enemigo no te puede detener cuando él conoce que tú ya sabes las maquinaciones. Tú estás listo para la batalla. Él va a querer seguir, pero tú ya estás armado, tú ya estás vigilante, tú ya dices: aquí no puede, aquí voy a seguir trabajando, porque no es en mis fuerzas, sino es en el poder de Dios que yo voy a seguir adelante. Aleluya. Saca tus armas, no solamente para exhibirlas, saca tus armas para usarlas. A veces nos gusta exhibir y hacer un desfile con las armas, pero le dije, hermanas, las armas no solamente son para enseñarlas, son para usarlas. Úselas, use sus armas, use la alabanza, use usted su oración, use usted la palabra, revístase en la sangre de Cristo, porque somos más que vencedores en la sangre de Cristo, porque nosotros vencemos por la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio. Aleluya, aleluya. Cuando los enemigos conocen que nosotros sabemos sus artimañas, entonces se frustran sus planes para con nosotros. Entonces en nuestras vidas hay rompimiento cuando las artimañas del enemigo son expuestas. Segunda de Corintios 12:11 dice, y lo leímos anteriormente, que nosotros, que Satanás, que no somos ignorantes de las artimañas del enemigo. Lucas 8:17 dice, porque nada está en lo secreto que no haya que ser revelado, y nada está escondido que no se deje saber y que salga a la luz. Jeremías 11:18, la palabra de Dios me dijo los planes del enemigo y todo lo que él tenía que hacer.
De esta manera es como yo supe y él me mostró lo que ellos estaban haciendo. Así que usted no puede decir, es que yo no sabía. Sí, usted es una mujer que se mueve en el poder de Dios. Si usted le ora, Dios le va a decir, el Espíritu Santo la va a guiar y va a exponer las obras del enemigo y todo lo que él tiene planeado en contra suya. Y cuando él sepa que usted sepa, sus planes se van a frustrar. Aleluya. Efesios 6:11. Póngase la armadura de Dios para que pueda estar firmes en contra de todas las artimañas del enemigo. Aleluya. Versículo 16 dice: a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Escuche eso, no tiene que usted descuidar ni la obra ni la defensa. Tiene que estar usted listo, con una mano lista para construir y con la otra mano lista para pelear. Aleluya. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. A mí me gusta mucho esto porque me parece que En la traducción en inglés me parece que esa última oración no tiene sentido, porque dice, todos estaban listos, todos llevaban sus espadas en la cintura, pero el hombre que sonaba el cuerno estaba a mi lado. ¿Cómo así? Y yo, ¿what? Ok. Perdón, voy a regresar ahí. Y dice: yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. El que tenía el cuerno, el que tenía la trompeta, estaba a mi lado, porque nos habla del cuerno de la unción. Nos habla del Espíritu Santo. Nos habla que en lugar de estar escuchando la voz del enemigo, debemos estar atentos al llamado de Dios que nos dice, a la voz del Espíritu Santo que sopla y nos dice, alerta, porque es tiempo que te juntes a batallar, porque no tienes que pelear solo. Cuando yo suene la alarma, pónganse juntos, cierren filas, porque es hora de batallar y de pelear juntos. Juntos, juntos. No estemos peleándonos unos en contra de otros. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Cerremos filas y caminemos y peleemos juntos. ¿Por qué? Porque la batalla el Señor ya la ha ganado, dice la palabra del Señor. Aleluya. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluyendo los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los guardias personales nos desvestíamos de nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Tenemos que estar alertas y listos, juntos, escuchando a la voz del Espíritu Santo, sabiendo en qué momento tenemos que cerrar filas para ganar la batalla. Porque no, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Cada batalla que enfrentamos está destinada a ser ganada. ¿Por qué? Porque Él ya venció al enemigo y lo expuso públicamente en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! 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 Pero entonces, la segunda parte, somos conscientes de que hay un enemigo.
Pero número dos, caminamos en el poder y en el entendimiento de quienes somos en Cristo Jesús. Vamos a, para explorar esta verdad, vamos a ir a Efesios 1, y dice la palabra del Señor: mire, cuando usted esté desanimado, cuando el enemigo esté tratando de venir en contra de usted, cuando usted se le olvide quién es usted, vaya y abra Efesios, vaya a la Biblia y acuérdese, porque para mí Efesios es como un llamado de un general que está delante del ejército diciéndoles. Usted sabe cuando en las películas, cuando sale, cuando el general les hace: recuerde quiénes son, recuerden, para eso es que estamos aquí. A mí eso me parece que es Efesios, porque nos habla de quiénes somos nosotros en Cristo. El apóstol nos enseña y nos demuestra, nos habla en su palabra que nosotros somos escogidos, que nosotros somos salvos por gracia, que Él nos predestinó, que nos amó desde el principio, que nos dice que nosotros somos santos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que a veces nosotros estamos en la cima y a veces estamos en el valle. Cuando estamos en la cima, nosotros nos las creemos todas, pero cuando estamos en el valle se nos olvida hasta aquí, hasta cómo nos llamamos. Pero Efesios, el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola cuando él estaba en la cárcel. Así que él estaba quizás en uno de sus peores momentos, pero en el mejor momento, porque la revelación de Cristo Jesús estaba haciendo vida en su vida. Y es en esos momentos de batalla que tenemos que tener esta realización, este entendimiento y esta revelación de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a nosotros para que nosotros nos levantemos como las hijas de Dios que somos, en el poder de Cristo, para que sabiendo que en Él podemos vencer al enemigo, para que podamos entender lo alto, lo profundo, lo ancho y cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de toda la creación para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y no le voy a leer todo el versículo, sino yo aquí me llevo, yo les puedo predicar todo el congreso, pero de eso no se trata. Pero la palabra del Señor nos dice, tenemos que, cuando estamos en la batalla, cuando el enemigo está enfrente de nosotros, ustedes, no es tiempo de nosotros de salir corriendo, es de enfrentarlo de frente, valga la redundancia. ¿Por qué? Sabiendo que nosotros somos bendecidas, favorecidas, que nos hacemos, que todo lo que necesitamos es encontrado en Cristo Jesús, que tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito, que hemos sido escogidas, que nosotros somos hechos santos y sin mancha delante de sus ojos. Usted lo puede leer, yo no me lo estoy aquí inventando, porque Él nos ha hecho santas y nos llama a nosotros a caminar en santidad, ser santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo santos. Somos sus hijos porque nos ha adoptado. Fuimos adoptadas en Cristo Jesús. Somos redimidos por la sangre de Cristo y fuimos compradas con precio que pudo haber sido comprado para la redención, que fue la sangre de Jesucristo. Somos incluidas en Cristo Jesús. Así que no estamos solas, estamos en Él. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Nosotros, Él nos ha llenado, nos ha satisfecho, nos ha rebosado en gracia y en entendimiento, nos ha marcado con el sello de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el Espíritu que resucitó, y es su depósito de garantía, que es nuestra herencia. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en cada una de nosotras. Y no solamente eso, estamos sentadas juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tenemos un lugar en la mesa. ¡Aleluya!
Tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Así que no perdamos tiempo en estar tratando de entender al enemigo, sino que entender el conocimiento de Cristo Jesús en nosotros, que se haga tan innato en nosotros que ya no sea, como dice, es como dicen en inglés, second nature, es segunda naturaleza. No, es mi naturaleza. No hay nadie. Cuando yo entiendo esto, entonces Efesios 6:1 se vuelve realidad en mi vida, porque pueden venir cualquier batalla, puede venir cualquier ataque, y yo estoy inmovible, porque yo me levanto, porque me paro en la verdad que es en Cristo Jesús en mi vida. Aleluya. Pero después de que Pablo hace una lista de todas las bendiciones espirituales en las que nosotros caminamos, encontramos que Pablo dice que nuestros corazones sean establecidos, hasta arraigados en cada una de estas verdades. Y yo quiero que usted lea conmigo Efesios 1 del 15 al 19, y dice: por esto yo, por mi parte, desde que me enteré por la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Así que levante sus manos, porque esta es mi oración para usted esta mañana. Pido que el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Aleluya. Pido también que les sean iluminados los ojos de su corazón para que sepan su gloriosa herencia en los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Aleluya. Sí, Dios pelea por nosotros. Lo único que tenemos que nosotros hacer es pararnos, llegar, presentarnos, y cuando llamen tu nombre, decir: aquí estoy, Señor, y aquí tengo mis armas listas. Listas para la batalla. Listas para la batalla. Hace un par de años, no, más un par de años, en el 2020, no solo estaba la pandemia, y usted sabe, cuando hay tantas cosas, no solamente uno mira a la familia, sino que tiene la responsabilidad de la gente de la iglesia y tiene la responsabilidad de los otros pastores. Vimos nosotros que muchos de ellos, uno de nuestros pastores, fue diagnosticado con cáncer en el cerebro. Había muchas cosas. Estaba no solo la pandemia, había una cosa tras otra, tras otra. Y una tarde, yo siempre, tenemos una perrita, y yo siempre salgo, la llevo a caminar en la tarde. Y entonces, pues yo la saqué a caminar. Y cuando íbamos de regreso, cuando íbamos, bueno, la perrita y yo, cuando mi perrita y yo, y uno, yo no se le pasa a usted, pero yo espero que usted sea de aquellos que no solamente saca sus armas en la iglesia, sino que también las saca cuando va a caminar. Y cuando va a caminar al perro, yo saco al perro y yo empiezo a orar, y empiezo a orar por las casas y por la gente que vive ahí, con los que no lo conocen a Cristo Jesús, para bendecirlos, para que la bendición de Dios los toque y todo. Entonces, y la verdad que es un buen tiempo para buscar al Señor. Y estoy yo caminando a mi perro, y cuando regresamos a la casa, yo veo que Edgar está en la puerta de la entrada, y me dice, y yo voy caminando por el camino que va a donde se guarda el carro. Ya estoy muy gringa, que ya se me olvidaron las palabras en español. Ya se me subió, no es cierto. Entonces, yo voy caminando y mi esposo me dice: Yadi, no vengas aquí porque hay una culebra. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Yo puedo decir que yo tengo miedo a las culebras, porque cuando era pequeña dos veces me corrió una. Así que dos culebras diferentes. Entonces digo yo, pues yo tengo una excusa, digamos. Entonces, pero creciendo yo traté de sobrepasar mi temor. Pero entonces Edgar me dice: Yadi, no vengas, porque él sabe que no me gustan las culebras. Entonces él me dice: Yadi, no vengas aquí porque hay una culebra. Pero ustedes, él dijo esto y yo sentí que un baldo de temor tomó mi cuerpo.
Yo ya no sentía mis piernas. Y yo empiezo a decirle, abran por favor la puerta del garage, ábranla por favor. Porque yo no podía, ya no podía seguir caminando. Y mi hijo entró a casa y abrió la puerta y yo entré a la casa. Pero era un temor horrible. De tal manera que yo no podía salir al patio de mi casa por las próximas semanas. De tal manera que yo ni siquiera podía caminar sin sentir este horrible temor que me daba aquí en el estómago cuando pasaba enfrente por la puerta, por la parte de atrás de la puerta de enfrente. Yo pasaba así. No bonito. Ahorita traté de hacerlo bonito. Y cuando teníamos que ir a trabajar, yo le decía a mi esposo, abre la puerta de la cocina, que es la que da al garage. Y entonces yo salía brincando a subirme al carro. Hasta que una mañana yo le dije, Señor, pero yo estaba yo toda desilusionada conmigo misma. Y le digo, Señor, yo creí que esto ya lo había sobrepasado. Y me senté en el carro y mi esposo se sube y me dice, Yadi, yo pensé que esto ya lo había sobrepasado. Y yo, ay, dos veces, el Espíritu Santo y yo, y tú hablándome. Entonces le dije, sí, yo también, la verdad es que no entiendo lo que pasa. Y entonces el Señor me dice, Yadi, estás viendo las cosas incorrectas. Porque a veces vemos las cosas en lo natural de lo que Dios está haciendo en lo espiritual. Entonces fuimos a la oficina, después regresamos y yo estaba con esto, estaba trabajando y hablándole al Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces cuando el Señor me hace, dice, Yadi, las cosas que estás viendo en lo natural es algo que está pasando en lo espiritual. Me levanté, abrí la puerta de mi, fui enfrente de mi casa, abrí la puerta. No, en mi casa hay otra puerta de vidrio antes de la puerta. Esa no la abrí, por si acaso. Pero abrí la otra y le dije, ¿cómo te atreves a venir a mi casa a intimidarme? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a intimidarme? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a traerme miedo y hacerme esclava? Y ya cuando ya me sentía yo como que si era una leona, entonces abrí la otra y salí alrededor de mi casa. Y entonces empecé a decir, mira, aquí no vienes, en el nombre de Jesús, este es lugar santo. El enemigo no puede tocar mi casa, no tiene que tocar mi familia, no puede tocar a los miembros de mi congregación, no puede tocar a Ricardo, que Ricardo eres el pastor que estaba con el diagnóstico de cáncer en su cerebro. No puedes hacerlo. No puedes venir, no puedes tocar, porque no acepto ese espíritu de intimidación sobre mi familia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vigilantes, y no solamente estar vigilantes, sino que usar las armas que Dios nos ha dado. Aleluya, aleluya. Porque dice Efesios 6 del 11 al 13. Y ya voy a terminar. Dice, por tanto, fortalézcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en estos mundos de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aleluya. Ustedes se recuerdan que leíamos a Nehemías y decía Nehemías, nosotros no nos quitábamos ni la ropa para dormir. ¿Por qué? Nos habla de que tenemos que ponernos, cuando nos habla de ponernos armadura, nos habla de que tenemos que ponernos a Cristo. Nos ponemos a Cristo y no nos lo quitamos ni cuando nos dormimos, ni cuando nos bañamos, ni cuando nos levantamos, porque nos ponemos a Cristo. Nos ponemos nosotros la armadura de Cristo, que dice, me pongo la verdad porque la verdad es en Cristo Jesús. Me pongo la justicia porque justificado soy por la fe a través de Jesucristo. Me pongo entonces la paz, porque Él es mi paz, Él es mi todo, en Él encuentro, me pongo en Él la fe, porque la fe no es mía, sino que me fue dada por Dios. Me pongo a Cristo Jesús y en Él me revisto cada mañana y cada momento. Me pongo la salvación que es en Cristo Jesús, y cuando el enemigo me dice que no soy su hijo, yo digo, soy salvo. Así que esta mañana, como dice Romanos 14, pongámonos a Cristo Jesús, para que en su poder nosotros podamos vencer al enemigo. Pongámonos de pie. Pónganse de pie, por favor.
Por esta razón, levante sus manos. Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloria, su riqueza, la fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser. Aleluya, aleluya. Y para terminar, antes de concluir, les voy a contar un testimonio, porque yo sé que va a ser, alguien va a ser libre. Hace un par de años, hace como 12, 14 años, tuvimos muchas cosas, muchas cosas. La batalla es constante. La batalla es constante, y si no nos damos cuenta, nos lleva a la corriente. Y me recuerdo que mis hijos estaban más pequeños y yo los tenía que llevar después de la oficina. Les llevaba yo, uno estaba en ballet, la otra estaba haciendo fútbol, mi hijo estaba en béisbol. Así que yo andaba como del tingo al tango llevando a mis hijos. Pero yo tenía esta cosa, y obviamente era espiritual, que yo tenía un dolor que me daba desde la cabeza hasta la planta de los pies. Era tremendo, que yo tenía así como que como encorvada, así como que manejando y tratando y orando, Señor, ¿qué es esto? Y reprendiendo y todo. Y recuerdo que después de que regresábamos de los niños todas sus actividades y teníamos la cena, preparábamos la cena, yo la servía y le decía a mi esposo, yo me voy a recostar, es que yo ya no aguanto. Y descansando en la cama, yo me ponía a orar y le decía, Señor, Señor, y a reprender y de todo lo que uno sabe que tiene que hacer. Y un día, en uno de tantos días, el Señor me dice, el Espíritu Santo me confronta y me dice, Yadi, ¿qué haces? No me siento bien, estoy llorando. Y el Señor me dice otra vez, ¿qué haces? Y yo entendí, yo dije, oh, mala respuesta, Señor. ¿Qué hago? Tratando, dime tú qué hago. Dime tú qué hago, no sé qué hacer. Creo que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero parece que no. Y entonces me viene la palabra del Señor. Y me siento yo en la cama y empiezo a decir, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No sentí nada, pero me levanté nuevamente, me senté y dije, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y pensé, sentí la unción de Dios venir sobre mi vida. El dolor se estaba como bajando. Me levanté, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hasta que se fue. Nunca más en mi vida tuve que yo perderme, sentarme a la mesa en la cena con mis hijos, porque saqué el poder de Dios. Aviva el don de Dios que está en ti. Escucha lo que Dios está diciendo y declara la palabra en tu vida, porque en Él eres más que victorioso en Cristo Jesús. Pido en el nombre de Jesús que seas arraigados y cimentados en amor, que puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenas de la plenitud de Dios, el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.